Hola, Builders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer una increíble casa de ladrillo, bonita y bastante pequeña, y además de dos pisos, una locura. Bien, lo primero que vamos a hacer es, van a ser dos columnas de 8 bloques. Vamos a comenzar haciéndolas con ladrillos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a dejar un espacio de 4, 1, 2, 3 y 4. En el quinto hacemos otra columna de esta manera. Ahora vamos a unirlas de esta manera, haciendo así. Y ahora acá vamos a contar 4 bloques, 1, 2, 3 y 4. En el cuarto vamos a colocar escaleras de esta manera, así. Y lo de los lados simplemente las quitamos y las colocamos así, apuntando en las columnas, para que queden con esa vuelta. Acá arriba hacemos más de lo mismo, colocamos las escaleras ahí y ahora las colocamos ahí, de esta manera. Así mismo, arriba colocamos paneles de cristal. Acá abajo, o bueno, un bloque atrás con madera de spruce, lo que vamos a hacer es hacer esto de esta manera, como hacer un arco gigantesco. Y acá vamos a colocar glowstone. Acá colocamos glowstone, ya colocamos paneles de cristal. Y abajo colocamos las puertas, así. Arriba le colocamos escaleras de spruce dada vuelta del revés, también conocida como madera de abeto. Ahora, sin contar la columna, vamos a contar 10 bloques hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el bloque número 11 vamos a hacer otras columnas más y vamos a repetir lo mismo, pero sin la puerta y sin esas escaleras. Muy bien, de esta manera les tendría que quedar. Como pueden ver, es básicamente lo mismo que hicimos delante pero atrás, simplemente cambiando que esta parte, en vez de colocar la puerta y la escalera dada vuelta del revés, colocamos paneles de cristal y abajo colocamos glowstone. Ahora por la parte de arriba lo que vamos a hacer es juntarlo con ladrillo de esta manera. Simplemente hacemos una línea de esta manera de los dos lados. Y ahora simplemente vamos a agarrar muros de ladrillos, estos básicamente estos, y los vamos a colocar acá de los dos lados. Ahora vamos a colocar bloques de ladrillo, así. Vamos a dejar un espacio porque acá va a ir, ¿cómo es esto? Una ventana, vamos a dejar un espacio. Vamos a colocar madera de roble, bueno, madera de roble, madera de spruce, de esta manera. Acá rompemos y hacemos este giro. Perdón, no era así, no era de uno, simple, era de más. Así mismo, de esta manera tendría que quedarles. Y ahora con escaleras de ladrillo vamos a contar 3 bloques, 1, 2 y 3. Y en el cuarto vamos a colocar las escaleras de esta manera. Así. Encima de las escaleras vamos a colocarlas del revés. Y ahora acá abajo vamos a colocar glowstone, de esta manera. Perdón, excepto en esta parte de por acá. Ya puedo ir colocando madera de roble porque luego va a ir. Y vamos a colocar paneles de cristal, de esta manera. Bien, por si no quedó demasiado claro, lo voy a repetir una vez más. Vamos a colocar, una vez hecho las dos, la parte delantera y trasera, lo que vamos a hacer es colocar muros de ladrillo de este y del otro lado. Le vamos a colocar bloques. Vamos a dejar un espacio y vamos a hacer un arco con madera de spruce de esta manera, de un espacio de 2 entre media. Y luego en los espacios que quedan vamos a colocarle bloques, bueno, escaleras de ladrillo del revés, haciendo ventanas de 3 de alto, de esta manera. Del revés y normales, de así mismo. Esto que hicimos lo vamos a repetir de este lado. Bien, ahora para hacer el techo lo que vamos a hacer es agarrar escaleras de bricks, o bueno, de stone bricks, y vamos a hacer esto de esta manera. Vamos a dejar una escalera acá sobresaliendo y vamos a colocar una así, una del revés, una bien, una del revés, una bien, una del revés, así hasta que llegamos hasta acá arriba. Luego hacemos lo mismo pero por el otro lado. Una vez que hayamos hecho, nos tendría que quedar esto de esta manera. Lo repetimos del otro lado, así mismo. Y ahora con las mismas escaleras vamos a juntarlas por el borde, de esta manera. Así las colocamos y vamos juntando las dos partes del techo. Ahora con escaleras vamos a colocarlas del revés y vamos a colocarlas acá en la zona de spruce y en los bordes de los dos lados, de este y del otro. Acá colocamos en los bordes, en la zona de spruce y en el otro borde, así mismo. Ahora lo que vamos a hacer es con madera de spruce, bueno, escaleras de spruce, vamos a juntar todo el techo de esta manera. Simplemente lo vamos a juntar así, muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en estas zonas donde están las escaleras de spruce, bueno, las escaleras de stone brick dada vuelta del revés acá en la zona de spruce, vamos a romper dos bloques. Vamos a colocar bloques normales, bloques
portal y vamos a colocar 1 y 2 de esta manera. Ahora vamos a colocar escaleras de stone bricks así y así, dada vueltas del revés, y las juntamos por acá arriba, así, de esta manera, haciendo esta ventanita. Y ahora vamos a empezar a romper estos bloques de por acá, bueno, estos bloques, estas escaleras, para empezar a juntarlo con la parte de acá adelante. Acá, perdonen que lo junté mal, así, de esta manera, tendrían que juntarlo así. Así, así, y acá donde queda este hueco colocan un bloque de madera spruce. Colocamos bloque y colocamos escaleras, así, de esta manera. Y acá simplemente hay que poner paneles de cristal y listo. Ahora mismo no sé por qué me está quedando mal el techo. Estoy haciendo así, pero realmente no sé por qué ahora mismo se me buguearon las escaleras. No sé por qué me está quedando esto así, pero en el anterior sí que me quedó perfecto. Ustedes intenten hasta que quede sin quedar bugueado. No sé por qué me está quedando así, pero bueno, porque acá sí que lo hace bien el giro. Ahora sí, no sé, tienen que empezar a quitar y ponerlas hasta que queden bien. Pero miren, así les tendría que quedar, de esta manera, una estrella. Así, ahora sí, no sé por qué se me buguearon, no entiendo por qué. Bien, ahora simplemente para el interior vamos a cambiar este suelo por madera de roble. Acá donde está la glowstone vamos a colocar madera de roble, dejando esta esquina, porque acá vamos a colocar escaleras. Y acá arriba lo que vamos a hacer es colocar slabs de ladrillo, de esta manera. Y básicamente así les tendría que quedar. Por acá suben al segundo piso. Y acá si quieren, básicamente acá en el techo aún les queda bastante espacio para andar. Si quieren pueden llegar a hacer una subida por algún sitio, capaz que rompen un bloque, lo que sea, y hacen una subida para estar acá arriba. Yo no lo hice porque la verdad no lo vi necesario. Si ustedes quieren, pueden. Y ahora ustedes se estarán preguntando, ahora me enseñarás a cómo hacer el interior, ¿verdad? Pues no, porque no lo hice. Me dio pereza y no lo hice. Y además se me había olvidado. Pero bueno, te dejo un video donde está apuntando la flecha, donde vas a tener un increíble interior que le puedes copiar. O un video de cómo hacer interiores, no sé, la verdad, qué voy a poner. Pero bueno, el Gabriel del futuro sabrá lo que es bueno. Pero bueno, hasta acá va a llegar el video y espero que les haya encantado. Quiero que se suscriban y que dejen un increíble like, que no cuesta absolutamente nada. Y nos volveremos a ver en próximos episodios. Entonces, adiós. Bye, bye.